Aquí, atento, por favor. These are our recommendations for the COVID-19 process. Recordamos brevemente la sugerencia para nuestro contexto actual. El lavado con agua y jabón siempre es lo más importante. No es algo que no hay que salvar con contacto físico. Si estornudamos, tosemos, que sea, ojalá con un paño desechable. Y si lo vamos a hacer con el antebrazo, desinfectando, obviamente. Recordemos mantener ventilado todo nuestro ambiente. La distancia tiene que ser siempre mínima de 1 metro. Todas las síntomas más importantes van a ser siempre la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, dolor de garganta y muscular, dolor de cabeza en general, síntomas de estar muy enfermo. No nos olvidemos que es necesario no tocarnos o rascarnos, en este caso la nariz, tocando los ojos y la boca. No se comparten los artículos ni de higiene ni de alimentación. Y ante todos los síntomas anteriores mencionados, hay que ir a un sistema, perdón, al servicio de atención de urgencia. Los recordatorios de la clase, no se olviden que hay que estar en, ojalá puntuales, con fotografía identificada con su nombre correcto. Por eso le estaba preguntando a la persona que se identificó como Jojo, que está con el micrófono silenciado, y en lo posible se va a robar la cámara tranquila. Y el chat se usa para lo necesario, no para burlas ni cosas raras. Chicos, este mes estamos viviendo un mes importante en, en el mundo cristiano católico. En especial, como nuestro colegio, ustedes saben que es orientado en esta línea, vamos a comenzar lo que se llama el mes de María. Y para esto los invito, aquellos que son creyentes, a hacer la oración de María. Pero antes de eso, pongamos nuestra oración como María es madre, a todos nosotros, a nuestras madres, aquellos que tenemos la fortuna de tenerlos, a las abuelitas también, y también a toda nuestra familia, a nuestros seres queridos. Pongamos nuestra oración y los que quieren acompañar en forma, bueno, con el micrófono apagado de casa, me acompañen con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces le encomendamos a María, Madre Jesús, Madre nuestra, nuestras familias, nuestras abuelitas y todos nuestros seres queridos para que los acompañe siempre. Y es interesado por ello ante el Padre. Hoy, chicos, we start today's class. This is November the 11th. I'm sorry, November the 10th. Me equivoqué. Hoy día estamos día de noviembre, no, sorry for that. And we're working still in our biographies, okay? But first of all, I will let you remember what you have to do. Remember, the biography is a text which presents information in chronological order. Lo primero, chicos, algunos compañeros me enviaron sus avances para retroalimentación formativa. Nada más que eso, solamente retroalimentación formativa. Y me di cuenta de algunos detallitos. Lo primero, chicos, hay que hacerlo en formato de texto. No es con secciones. Ya, ojo ahí, los que lo están haciendo con secciones. Es como que pueden escribirlo en párrafo, eso no es problema, pero tiene que ser en formato de texto continuo, o sea, sin ponerle título ni subtítulo, solamente texto, ¿ya? Están muy bien, ha identificado correctamente los lugares y fecha de nacimiento. Ojo aquí también, no confundirse, algunos pusieron dónde nació y pusieron la ciudad, por ejemplo, dónde se crió. Traten de que sea consistente, dónde nació, nació, y dónde se crió, no hacer una mezcla, ¿ya? Información familiar también, los trabajos que alcancé a leer también tienen los datos claves necesarios. Aquí yo creo que se van a poder, o algunos se pueden haber confundido. Primero van los eventos clave en la vida y después los logros. Para que lleguemos a los logros, premios, reconocimientos, primero tienen que haber eventos importantes que lleven a la persona acá. Si bien es cierto, en todo lo que sale primero mis logros de vida y después el evento importante. Y esto es un checklist. Esto es una lista de cotejo de los elementos que tiene que tener la biografía. El orden es lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Y lo último, que algunos lo han hecho bien, el impacto de la sociedad, que va en formato de opinión, ¿cierto? Porque ustedes finalmente han optado por el personaje importante. No olvidar que además de la biografía, esta debe conducir a una actividad o juego educativo que tiene que ser, obviamente, del personaje histórico que ustedes han investigado, ¿ya?
Y solamente para recordar, antes de pasar a la selección de grupo, hoy estamos en la etapa 3, que es Revising. Chiquillos, acá yo puse noviembre 11 y vamos a mantener esa fecha. Porque lo que han hecho y tienen plazo hasta mañana para enviarlo a mi correo, porque esta es la primera evaluación con nota. Primera evaluación con nota a partir de mañana, 11 de noviembre. Ya el 23 de noviembre el producto debería estar virtualmente terminado, virtualmente quiere decir casi listo. Ese día nos vamos a reunir por última vez y ustedes pueden hacer las últimas consultas, pedir la última ayuda, pedir la última revisión sin compromiso, o sea, sin costo. Ese es gratis, pero después de que se entregue. Seguro que tengan alguna consulta, este es un momento importante para hacerlo. ¿Hay alguna duda en el chat? Nada en el chat. ¿Alguien quiere preguntar ahora? Ya, no me escucho muy bien. Vamos a hacer lo posible por mejorar mi audio. Esperemos un poquito. Es que, bueno, micrófono. Ah, ya. ¿Escuchaba mal cómo me escucho ahora? Sí, ¿me escucho mejor o no? ¿Me comentan por favor si se escucha mejor? Sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, sí, tenía justo, se había movido una configuración acá que me estaba haciendo salir por el micrófono de los audífonos. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que estaba comentando brevemente, si hay alguna duda, consulta. Hoy entonces en clase se trabaja. Y tienen plazo mañana 11, todo el día, para entregar su avance con nota. Ojo, este avance va a ser con nota. Chicos, hay una persona que se identificó con una letra P. Esa persona tiene que escribir su nombre ahora. Hola, mister. Yo me puedo integrar con mis compañeros. Ya no hay problema. Ya la persona que me está escribiendo acá, que no le alcanzo a ver su nombre porque puso una S de, no sé qué cosa es esa S, no hay problema. Si va a trabajar, yo no tengo ningún problema. A ver, una letra. Ah, ya, ahí sí, Benja, no hay problema. Me gustaría que me comenten cómo van con su avance, si quieren mostrarme algo ahora. Hola. Hola, Monse, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Hola. Cuéntame, chicas. Ya, nosotros ya tenemos toda la información y solo falta pasarlo a Word. Ah, lo tienen todo ya. ¿Y saben cuál es el formato para mejorarlo, no? No. Ya, lo van a hacer en tamaño carta, Sí. con márgenes de 2,5, letras, el título en 14, el texto en tamaño 12 y con interlineado de 1,5. ¿Lo puede escribir en el chat? Pero ya, te espero un poquito, te lo voy a enviar ahora en el chat si lo tengo anotado acá. Espero que no te pillen, porque te lo voy a mandar en inglés y. Ah, pero se entiende lo que te voy a enviar. Ya, tamaño carta. Me están llamando otro grupo, permiso. Hola chicas, ¿cómo están? Sí. Ah, ustedes están viendo sus correcciones. Muy bien. Sí, viste, tenemos una duda. Pregunta nomás. ¿Se acuerda que teníamos que hacer algo aquí en disposición y todo eso? Ah, sí. No Ya. nos acordamos qué había que hacer. Ya, selecciona todo el texto. ¿Todo el texto? Sí. Ok. Ay, ya. Oye, ¿Ya? aquí había más información. Ya. Ya, selecciona todo, ¿no? Mira, Ya. hay un comando para seleccionar todo el texto. Aprieta la tecla Control y la letra E. A Control ver y si. E. Ay, pero ya lo, ya. Control y E. No me pesca. Pero es que tienes que pinchar el Word y apretar la tecla Control, mantenerla apretada y apretar después la tecla E. Ahí. Exactamente. Ya.
Anda a inicio. ¿Ya? Párrafo y hay una flechita. Donde dice párrafo, hay una flechita. Ya, y ahí dice interlineado y ahí tienes que ponerle 1,5. Ya. Aceptar. Ya, anda a inicio de nuevo. Y fíjate donde hay unos textos. Y mira, ahí mismo, ¿no está? Arribita de párrafo. Búscate el que tiene todo cuadrado. Es, ahí está. Ahora anda a disposición. Anda a configurar página. Ah, los márgenes ya están bien. Anda a papel. Sí, eso lo habíamos cambiado a carta. Ah, ya. Entonces no necesitas nada corregirle más. Muy bien. Ah, ya. Entonces ahí estaría bien. Así es. Bueno, lo que está en rojo, tú me entendiste que eso tienes que ahora son palabras que yo te puse. Sí. Y lo que te puse. Y lo otro, ya lo borramos todo. Lo que estaba en tarjeta. Ya, entonces ahora, esto después lo ponemos de otro color, ¿no? En negro, ya, ¿cierto? Exacto. Entonces ahora lo que van a avanzar su actividad, ¿cierto? Sí, falta ponerlo como nosotros habíamos puesto, pensábamos que estaba muerta y después no era así. Sí, no, eso tienes que borrarlo. Sí. Terminas con su legado y la opinión grupal, que tratan de hacerlo en una sola idea, ¿vale? Ya. Y la actividad más o menos, no sé, nosotros pensábamos hacer como preguntas de alternativa y al final pensábamos poner una sopa de letras simple o solamente Ah, sí, alternativa. Sí. ¿Cuántas Sí. preguntas más o menos? No, que completen una plana nomás. Ya. Máximo una plana. Todo, entre todo lo que hagan, que no les salga más de una plana más. Bueno. Ya. Permiso, chicos, voy a ver otro grupo. Bueno. Buenos días, Eric y Cristóbal. ¿Alguna duda o consulta lo que quieran preguntar ahora, chiquillos? Sí. Yo, por ejemplo, bueno, quería preguntarle si esto estaba bien. Mire. Porque, a ver, muéstrame. Bueno, aún nos faltan varias cosas, pero esto es lo que, por lo menos, yo al menos, es lo que estoy haciendo. Así como día que nació, me falta ponerle el día que murió, y dónde murió, en su vida universitaria. Ah, ya, pero tienes casi toda la información. Ya, lo que yo les comentaba recién era eso, porque los títulos no hay que ponerlos. Eso de logros personales, vida personal, eso no hay que ponerlo. Ah, ya. A ver, ¿sí? Sí, está buena la información que tienen, pero logros personales, está bien. Eso, vida familiar. Ya, a ver, baja un poquito. Ya, mira, eso donde dice entre las numerosas distinciones debería venir después de la idea de que estuvo casado. Primero tiene que estar la idea de la vida familiar y después los logros. No te olvides que los logros tendrían que estar antecediendo al legado, ¿ya? Yeah. Así que cambia el orden de ese párrafo. Vale. Mister, cuéntame. Yo tengo una consulta ahí en el Word. ¿Sí? Que vi esas dos imágenes y las encontré como demasiado repetidas, entonces le voy a preguntar si se puede poner, que si usted se acuerda que en Los Simpsons, en un capítulo apareció Stephen Hawking, ¿se puede poner esa imagen? A ver, bueno, oficialmente sí fue Stephen Hawking el que participó en el capítulo, así que ya lo pueden poner en su versión. Ok, ya, yeah. Bueno, gracias, sí. Profe. Ya, chicos, voy a ver otro grupo, con permiso. Vale. Hola chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Algo que me quieran preguntar? Es que me... ¡Ah! Se me salió la pantalla. ¿Sí? No puede ser. Ah, no, mister, ahora estábamos haciendo el crucigrama, ahí vamos a hacer un crucigrama. Ah, ya, ¿a ustedes ya están listos con su biografía? Sí, falta el de ordenarlo nomás. Sí, falta como justificar el texto y todo eso. Ah, ya, ¿y no quieren...? Mister, yo creo que hoy día se lo ven bien, ¿o no? Ah, sí, pues, sí, pues sí, lo tiene el listo hoy día mejor. Pero, mister, estábamos haciendo... ¿Cómo te decía Santa? S-A-I-N-T. Ah, estaba bien entonces. Y francesa, ¿está bien? ¿Cómo le escribí? ¿French? Sí, French. Muy bien, mister, chicos. Gracias. Ya, cualquier cosa me usan el botón de pedir ayuda nomás. Ya, mister. Ya. Estaba llamando adelante, pero como estaba con otro grupo, vi tu mensaje si te pasaba.
Cuéntame cuál era la duda que tenías tú. No, Víctor, disculpe. Ya, lo del form- le estaba preguntando sobre qué podría agregar un JAS para terminar el trabajo, porque ya había hecho la corrección que me mandó. A ver, muéstrame más o menos qué fue lo que te envié. A ver, muéstrame. ¿Me puedes compartir, cierto? Ah, sí. Espera, que tengo que descargar el archivo que usted me mandó. Ese lo tenía en el cel, por eso. Como me envió el correo, yo lo descargo. Ya. Aquí está, mister. Ya. Ah, ya, mira, lo tarjado es lo que está malo. Eso lo tienes que sacar. Y lo que te puso en rojo. Eso lo borré. Ah, ya. El rojo me imaginé de que era lo que tenía que escribir. Ah, ya, entonces ya lo tienes listo. Ya. Sí, baja un poquito. Ahí, a ver. Ahí, ahí están las correcciones. Ya. Baja un poquito, por favor. No sé, el tuyo parece que tenía todo ya, ¿eh? Es que por eso la última vez me pregunté y me había dicho, por eso quedé con la duda de si faltaba algo o no. La actividad nomás, pues la actividad nomás la mandaste, sí. Ah, sí, también sí, la mandaste. Sí, pues está al final. Pero las instrucciones tienes que escribirle. La instrucción Ya. ¿Lo de aquí lo hago en inglés o en español? Bueno, creo que en inglés. sí, yo creo. La bibliografía también tengo que cambiarla a pasarla en inglés. Esto también me olvidé. No es necesario. Escribe... Esta palabra, mira, te la voy a escribir en el chat. Bueno, Víctor. Esa palabra y la ordenas, ¿no? Ordenas tu bibliografía, ¿vale? Ya. Voy a ver otro grupo, con permiso. Entonces, Víctor, arreglo eso y se la mando, ¿no? Entonces. Claro, porque vas a tu primera evaluación formal. Ya, Víctor. Ya, permiso. Alcanzó a. Hola, chile. Hola, profe. Bien. ¿Viste? ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que quieran saber? ¿Algo que quieran? No, pero ustedes lo corregí, ¿verdad? Sí. ¿Tienen lista su actividad también o no? Todo listo, sí, lo que le mandamos ya estaba listo. Entonces, fíjense en el formato nomás, que esté con interlineado, justificado, el tamaño de la letra, el tamaño del papel. Sí. Y tomo. Ya, voy a ver otro grupo que me estén llamando. Permiso, chiquillos. A ver. Rifo. Hola, Monserrat, hola, Agustín. Me estaban llamando. Cuéntenme qué necesitan, chiquillos. Hola, mister. Queremos preguntarle cuáles eran las medidas para las letras, las cosas así. Ah, ya. ¿Lo hacemos en PowerPoint o Word? No, Word. Mira, te voy a hacer. Voy a esperar un poquito. Voy a abrir un archivo cualquiera en Word y te voy a hacer una demostración de lo que tienen que hacer, ¿vale? Ya. Atentos para que no hayan dudas. Ya. Este es un archivo Word cualquiera, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Abran su micrófono que aquí no puedo ver el chat. Ya, supongo que lo están viendo porque yo acá lo estoy viendo. A ver qué dice el chat. Ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a diseño, perdón, disposición, no diseño, disposición, y venir a configurar página. Lo primero, tienen que cuadrar todo en 2,5. ¿Ve? Superior, izquierdo 2,5, derecho 2,5. ¿Vale? Y van a poner el tamaño de papel, tamaño de carta. Acá ya está listo y eso queda inmediato. Ya, lo que tú preguntabas del tamaño de letra, yo le decía los textos en 14, centrado. Los títulos y el texto en 12, ¿ya? Entonces, voy a poner títulos en 14. 14. Texto en 12, ¿ya? Y después de eso, tienen que ir a párrafo, seleccionar el texto, párrafo, y van donde dice interlineado y le ponen 1,5. Y ese es el formato, ¿ya? Agustín Monserrat, ¿les quedó claro, chicos? ¿Me comentan, por favor? ¿Mister, sí, mister, no está claro. De disposición? ¿Perdón? ¿Quieres que te lo demuestre de nuevo? No, es que a mí no me aparece. Y a ver, ¿qué te dice el tuyo? ¿Dónde dice inicio, diseño, insertar? Diseño de página y después referencia. Ah, ya. Anda, diseño de página, entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Diseño de página es lo mismo que disposición. Si va... Pero te tiene que salir a configurar la página.
Y ahí te van a salir los márgenes y el tamaño de papel. ¿Sí? ¿Lo pillaste, Moza? Sí, sí. ¿Cuál es? Sí. El tamaño de papel es carta y los márgenes son 2,5 en todo. Todo es 2,5. Ya, chicos. Si no hay otra duda, me pueden llamar de nuevo. A ver, voy a estar atento al chat también porque hay algunos que me escriben por el WhatsApp. Y el celular lo tenía en silencio. Ya, permiso. Sí. Buenos días, chicos. Venía a ver si tienen alguna duda o consulta. A lo que quieran. Hola, mister. Buenos días, Clemente. No sé, los chicos. Buenos días, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Casarte con Bella Porch? No sé quién es. No. Ya, lo que les quería comentar, chicos, no se olviden que tienen hasta mañana para enviar su avance con nota, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? La biografía y la actividad. Eso es para la primera revisión formal, ¿ya? Y la actividad. Después le pueden agregar más textos. Pero, ¿viste? Ahora, cosas. ¿Qué hay que hacer? Hoy día. Hay que crear una actividad sobre... Exactamente. Sí, es como, puede ser como un juego, una sopa de letras, un crucigrama, un cuestionario. ¿Crucigramas? Sí. Hay varios que han pillado páginas donde se hacen los crucigramas automáticamente, así que pueden pillarlo por ahí. Sí, eso es verdad. Ya, yo voy yo a regresar. Ya, permiso, chiquillos, voy a ver otro grupo si no hay dudas. Si no me llaman, hay un botón de pedir ayuda, lo presionan y me llaman, ¿vale? Hola, buenos días, Esteban. Te venía a consultar si viste tu trabajo. ¿Quieres preguntar algo que no te quede claro? No, profe, voy bien por ahora. Estoy avanzando, ya voy en la... Estoy en el tema de los... ¿Cómo se llama esto? De los partidos que he jugado. Y después voy a empezar a anotar como los logros que él tuvo. Y después los reconocimientos. Ya, y después ya ahí se me va a aburrir el juego. Ya. Bueno, si me necesitas, pides botón ayuda nomás y vengo al tiro, ¿vale? Ya, profe. Ya. Benjamín, ¿cómo estás? Venía a ver si tienes alguna duda o consulta, algo que me quieras preguntar, que te revise algo. Sí, sí, me pasa su correo para enviarle al tiro la información. ¿Ya, po? ¿O todavía no? Ya, no, si mi avance por ahora. No, tengo mi avance. Todavía no está lista la información, o sea, completo o no. Pero le puedo pasar mi avance para que vea. Pero mándamelo por aquí, por el chat. Aquí en este chat. Mira, es que lo tengo en mi computador y estoy en el celular. Estás conectado en el celular. Ya, entonces sí. Manda el correo. Pero no le pongas, ponle corrección formativa, hermano. Ya, escríbele teachervictoraguilera@gmail.com. Anótalo acá en el chat, estaba saliendo en este instante. teachervictoraguilera@gmail.com. A ti lo sé conmigo, mister. Ya. Espérame. Mientras voy a ver otro grupo, de ahí vengo contigo, vuelto, ¿vale? Ya. Hola Benja, hola Ignacio. Bueno, me imagino que alguna tareita ya le están asignando a Ignacio para que trabaje. ¿Cómo van ustedes? Bueno, me imagino que con Martina algo habían avanzado, Benja. ¿Quieres que le revise lo que hicieron? Sí, habíamos avanzado algo con la Martina. No me responde, de hecho. Ah, se quedó dormido entonces. ¿Pero tú no tienes el avance para que te lo revisen, te lo miren? No, es que quedamos en que me lo iba a enviar, pero no me lo envió. Esa Martina que es pajarona. Ya, pero de todas formas tienen que avisarle porque hoy pero tienen hasta mañana para entregar. Fecha oficial de entrega con evaluación, ¿vale? Ya. Le voy así a decir. Métele presión a la Martina para que se levante. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Felipe, Benja, Simon y Yajaira. Me comentan si tienen algo que mostrar, alguna duda, algo que no sepan qué hacer. No, mister. Es que recién los chicos, Benja y Felipe, se reunieron la clase pasada
Y yo me metí recién ahora con ellos, pero ya tenemos todo distribuido, quién va a buscar qué cosa. Sí, mister, sí, ya tenemos toda la información, ahora falta juntarla nomás en un Word y ya tenemos la biografía. Ya, importante chicos, no se olviden que para mañana, a cualquier hora del día, hasta las 12 horas de la noche, tienen para enviar, porque esa primera corrección es con nota. Como una revisión de lo que llevamos. Exactamente. En inglés, obvio. Entonces, ¿no hay que entregar la lista todavía? No. ¿Cómo se podría decir? Tiene que estar armado ya. Y ahí las correcciones. Ya. Yeah. Y esa corrección es con nota. ¿Sí? Vale. Ya, chicos. Si necesitan, hay un botón de ayuda y yo me voy a sumar rápidamente por acá, ¿vale? Oye, ¿me pudiste enviar el correo, Benja, no? En eso estoy, Mitter. Es que mi internet me va lento acá en el campo. Ah, ¿tú estás en el campo todavía? Yo pensé que habías vuelto solo. Sí, yo, no, yo vivo en el campo, en una parcela. Pero ¿con quién te quedas? ¿Con tu abuelita, no es cierto? No, nosotros no me quedo con nadie. Sí, nos quedamos aquí en el campo. Entonces cuando me envíes el archivo voy a venir para acá, ¿vale? Voy a ver por... Yo le aviso, mister, yo le aviso por WhatsApp. Ya, ¿vale? Ya, ¿vale? A ver, chiquillos, hola, ¿cómo están? Vení a ver. Hola, ¿necesitan alguna, tienen alguna duda, alguna aclaración, algo que comentar, algo que mostrar? No, la verdad es que no. No, profe. ¿No me quieren mostrar su avance para que se lo retroalimenten en estos instantes? No, la verdad es que no. Es que ultra, no, profe, es ultra secreto. Es un secreto nacional. Ya. Un secreto nacional, profe. Espero que sea algo bueno, sí, pues no algo malo. No me quiero pillar con... No, sí, va a estar entretenido, mister. No, o sea, ayer estuvimos todo el día haciendo... ayer estuvimos toda la tarde haciendo el trabajo, mister. Ah, ¿estuvieron trabajando ya? Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, sí, profe. Sí, no queda casi eso nada. Eso me alegra. No quiero estar afuera de la herencia familiar, pues ya. Ya. Sí, ya, chicos, si necesitan, voy a ver otro grupo, permiso. Ok. Vale, nos vemos, gracias. Sí, pero solamente mostraron la escena en la que bailan. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, mister. Hola. Ya están, acá tienen su avance, acá lo estoy viendo. ¿Quieren mostrarme algo? ¿Algo que tengan dudas, consultas? No. Ah, están haciendo la actividad ya. Ah, ya. Chicos, lo que les voy a decir, ahora que lo estoy viendo, lo que comenté de antes, no sé si escucharon, que no hay... Sube, porfa, Nico, un poquito. Ya, ¿te fijas que ahí pusieron die, children, spouse, así como título? Eso no hay que hacerlo, hay que hacerlo en formato párrafo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya, entonces corrijan eso, porfa, chiquillo. A ver. Pero la información está bien. No sé la información que hay. Solamente hágalo en forma párrafo, ¿vale? Ah, y lo otro, bueno, Nico me escribió, o yo le escribí a Nico. Bueno, las dos cosas fueron lo mismo. No se olviden de avanzar lo otro para... ¿Cuándo fue que les dejé? Viernes. Ya. Eso. ¿Vale? Así que pónganse con los dos. Cualquier cosa. Chicos, miren, para que no se sientan también presionados. Si no llegan el viernes, no desaparezcan. Me dicen, profe, ¿sabes qué? Nos falta un poquito, den un poquito más de tiempo. Yo ya... Y vamos a tener flexibilidad, pero es distinto a que uno no le diga nada, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí atentos. Entonces, si no alcanzan con el otro video, me avisan, profe, ¿nos puede dar un poquito más de tiempo? Y yo le digo, ya. Pero no se desaparezcan. No quiero que así como que de repente me di cuenta que no está el video, ¿vale? Ya. Ya, mister. Ya más. Voy a ver otro grupo. ¿Alguna duda o consulta, lo que quieran preguntar ahora? No, mister.
¿Saben el formato bien ahora, cierto? Así es. Ya, excelente. Permiso. Se llama... ¿Las chicas, alguna duda o consulta ahora? Estamos haciendo las preguntas, mister. La estamos haciendo en español primero. Ya, bueno. Mira, mister, que te dice, ¿está verdad? Ah, mister, ¿escucha la Isis? Algo la escuché, pero no la entendí. No, es que lo que pasa es que no le funciona el audio del computador, entonces estamos hablando por llamada. Ah, ya. Ah, no, ya, bueno. No, si la, algo escuché su voz, pero no entendí lo que dijo. Ya, pero por ahora creo que no tenemos ninguna duda. Ya. Bueno, pero ah, sí. ¿Puede ver cómo quedó lo, como el final? Desde aquí, ahí empieza. Ah, ya. Ya, mira, ahí, ya, ahí está bien en ese párrafo. Ah, mira. Anda, dice 23 years of age. Ya, avanza un poquito. Avanza, avanza. Con el cursor, ¿no? Ya ven. Her work today. Ahí borra ese it's. Ese. Después de today, sí, borra eso. Has not ceased since its creation. Ya, her work today has not ceased. Y borra eso. The since its creation. ¿Dónde está, mister? ¿Acá abajo? No, ahí mismo, en esa misma línea. Borra since its creation. Borra esas tres palabras, sí. Yeah. And continues to fight for the right to education. Ya, yeah, está bien. On second thought, she releases fighters since for her experience. El resto está bien, excelente. ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Sí. Ya, me voy a ver otro grupo. Muchas gracias, mister. Bueno. Gracias, ya. Hola Benja, ahora me llegó tu correo. A ver, te lo descargué. Ya. Yeah. Era Bill Gates, ¿cierto? ¿Qué? Ya, a ver si lo puedes. A ver si lo ves tú allá como lo veo yo, ¿no? Sí, lo veo. Ya. Entonces, mira, Bill Gates va con mayúscula, tienes que corregir eso al tiro. Ponerle la mayúscula Bill Gates. Ya esto es como un currículum. No, tienes que hacer así. Mira. Tienes que hacerlo en formato de texto. Ah, no, acá lo tienes como texto. ¿Eh? Ah, ya. Entonces, la primera parte, esto no es necesario que lo escribas, ¿vale? Esto lo sacas, ¿no? Deja el título como Bill Gates y la foto. Eso te sirve, el resto lo sacas, ¿no? ¿Vale? Ya. Yeah. De la parte del texto es lo que me interesa. The son of, ya, aquí tienes que partir con William Henry Gates was born. Esto es lo primero que tiene que partir. Esto que te destaqué acá es lo primero que va. Así. William Henry Gates III was born on October 25, 1955. The son of William Henry Gates II, a prominent lawyer. And Mary Gates. Aquí me voy a poner una AMD de continuación. Y Mary Gates was a professor at the University of Washington and director of the First Interstate Bank. Ya, yeah, estamos bien hasta ahí. Ya, yeah, in the state of Washington. Ya, eso está bien. Ya, yeah. Este párrafo que está acá, lo vas a borrar. Todos estos títulos así no van, ¿ya? Tiene okay. Que ser como un texto continuado, ¿no? Ya está la historia de Microsoft, ya. Ya, este título también lo borra.
Ya, acá entonces, como esto está acompañado de esos logros importantes, ahora tú tienes lo que te falta acá, porque tienes toda la información, hacer todas sus fundaciones, todas sus cosas importantes que he hecho, acá están los reconocimientos. ¿Qué es lo que te falta escribir? Es un párrafo final donde tú hables de, bueno, en el fondo ya hablaste de lo que has hecho, ¿cierto? Pero tú expresas sí. tu opinión de por qué es importante para ti y cuál es el legado que tú consideras que ha dejado al resto de la sociedad. Eso te faltaría ahí, ¿vale? Ya. Le he dado. Listo. Ya, permiso. Ya, deja. Ahora. Revisa su correo. Ya el. A ver si es esto lo que me mandaste, ¿cierto? Sí. Esa es mi información recaudada por ahora. Ya, míralo acá. El título tienes que ponerlo todo con mayúscula. Esto, mira que viene acá. Esto no es necesario porque esto lo presentas tú después en el texto, ¿ya? Entonces esto tú lo vas a sacar nomás. Y vas todo. A poner, vas a sacar, claro, todo eso. Así, ¿ves? Mira, yo ya te hice un comentario que hay que unir esta idea. William Henry Gates. Tienes que poner primero quién es, dónde nació, el hijo de William Henry Gates el segundo, un abogado, y de Mary Gates, una profesora de la universidad. En la información acá está todo buena. Los títulos estos no tienen que ir, tienes que ir borrando, borrar esos títulos. Ya. Esta imagen trata de ubicarla así como texto por los costados, si es que puedes. Para ir a eso tienes que ir pinchar la imagen, va a formato, y donde dice la posición, ahí tienes que ponerle ahí, una de estas, la que te dejé al lado. ¿Ve? Para que no te quede tan desordenado. Vas con ajuste el texto a la derecha. Ya la información también tienes que borrarle todos esos títulos. Y lo que te falta acá, en este trabajo, es rematar con la opinión de por qué los cogiste, ¿cierto? Y por qué, cuál consideras tú que es su legado. Aparte de que mencionaste todos sus logros, ¿cierto? Sus fundaciones, su filantropía, filántropo, sí, te lo dije bien. Tengo que hacer una opinión. Exactamente. Eso te falta rematar ahí. ¿Vale? ¿En inglés o en español? En inglés, obviamente. Pobre. Y ahí no te olvides de la actividad, el juego didáctico. Ya, chiquilines, lo último que les quería comentar, para que estemos todos claros, el formato de entrega. Voy a compartirles cómo se configura el documento para que lo entreguen bien. Si me escuchan todos y ven lo que estoy proyectando a través de la pantalla compartida, este, se fijarán ustedes, un documento cualquiera de Word. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros vamos a ir a disposición. Acá tengo tamaño. Vamos a seleccionar tamaño de carta y en configurar página vamos a pinchar los márgenes y tenemos que dejarlo todo en 2,5. ¿Ya? 2,5. Muy bien.
y el papel ya quedó en carta. Lo que yo les comentaba delante, los textos o los títulos, el título va a ir en letra 14 y centrado, y el texto va a ir en tamaño 12, justificado. Este es el justificado. Para que el texto quede, como yo les dije, interlineado, tiene que ir a párrafo, acá dice interlineado, y ponemos 1,5 o doble. Entonces los títulos van a ir en 14, y el texto en letra 12, con justificado e interlineado, 1,5 o doble. ¿Ya? No se olviden, tienen hasta el 11 de noviembre, a cualquier hora, para entregar. ¿A dónde se entrega? Único correo que tengo habilitado. No se olviden, teacher Víctor Aguilera, arroba. ¿Qué pasa con el arroba que no sale? Ay, no, esta cosa. Me está jugando chueco. Ya, es arroba gmail.com, ¿cierto? Entonces no se olviden, esto es para la entrega. El formato, tamaño carta, delineado 1,5, margen 2,5, títulos 14, texto en letra 12. Se entrega el texto de la biografía más la actividad, y eso es la primera nota de progreso. ¿Alguna duda o consulta final, chiquillo? Y acá un compañero me comentó que ya me lo envió para corrección. Muy bien. El plazo es hasta mañana. Si alguien está atrasado, en vez de que se desaparezcan, prefiero que me escriba y me diga, profe, me da un día más. Ni un problema, le voy a decir yo. Pero que se cumpla con la responsabilidad. ¿Ya? Casos particulares, no se olviden, se contacten conmigo por correo o por WhatsApp y se conversa las situaciones, pero no se desaparezcan, que esto es también importante para la proyección del trabajo final. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Have a nice day. Bye bye.